Siéntense como en su casa. He dicho, siéntanse como en su casa, don Guillermo. Espero me sepa disculpar si mi dicción no es de la calidad que sus cultos oídos están acostumbrados a tratar. Era una broma. Le he escuchado perfectamente la primera vez. En verdad es usted un hombre divertido, don Guillermo. Me hallo en completísimo acuerdo con usted, don Octavio. En el medio siglo de maravillosa convivencia con el caballero Guillermo, no ha acontecido ni un solo día en el que no me haya congratulado la jornada con un ingenioso y ocurrente chascarrillo. Caballeros, por favor, van a conseguir que me ruborice. ¡Oh, qué modesto es usted! Señores, otórguenme el placer de mostrarles la habitación en la que vuestras ilustres personalidades se encuentran. Maravilloso, don Octavio. Y si me consiente el halago, ha realizado usted una magnífica utilización de las palabras en la elaboración de su última frase. Le acepto el elogio con toda la humildad del mundo, don Guillermo. ¡Oh, qué modesto es usted! Podemos comenzar por la zona oriental de la estancia, si les parece. ¡Estupendísimo! En mi primera visita a esta cámara, no pude sino maravillarme ante la exquisita composición de la mesa que sus atentas miradas observan ahora. Estoy fervientemente convencido de que se trata de un escritorio de principios del siglo XIX. Imagínense cuántos hombres de sensible talento la habrán utilizado para escribir cartas a sus amadas, componer poemas y echar alguna que otra cabezadita. Figúrense ustedes a los cultos varones del pasado, dejando reposar sus igualmente cultas posaderas en estas confortables sillas. Sin duda alguna, sin duda alguna. Ya puedo verlos tal y como usted dice. Es evidente que son unos asientos para los más distinguidos traseros. Miren, miren qué textura tan suave. Y por supuesto todo de maderas nobles. Esto debe ser roble. ¿Y qué me dicen ustedes de esta silla elaborada con el más fino cuero de Francia? Cómoda hasta la inconsciencia. Disculpe mi atrevimiento, don Octavio. ¿Cómo sabe su sapiencia que se trata de cuero francés? Compruébelo.
A mi parecer, por su olor y tacto, podría afirmar, sin temor a errar, que estamos ante un clarísimo ejemplo de cuero italiano. Lamento arrebatarle la razón, don Leonardo. Mucho me temo que don Octavio ha sido certero en su apunte sobre la procedencia del cuero de este sillón. Si acerca su refinada nariz al sillón, podrá cerciorarse de que este aroma a queso y baguette no puede ser sino de origen francés. Caballeros, admito mi error. Al parecer no soy tan ducho en la cuerística como pensaba. No se angustie, don Leonardo. Hasta las más grandes mentes tienen momentos de efervescencia. ¡Oh, qué amable es usted! Don Octavio, ¿qué puede contarnos de esa apasionante figura que observo ahí? ¡Qué buena vista tiene usted, don Guillermo! Esta escultura realizada a escala 1-2 es ni más ni menos que el busto poderoso del único humano que ha vencido a la muerte. Desconocía que le hubieran dedicado una escultura a la madre de mi mujer. ¡Qué humor el suyo, don Guillermo! Me refería al antiguo hidalgo general, don Tomás de Roca. Al que después de haber sido derrotado en una épica batalla, fue condenado por el enemigo a ser convertido en una estatua de tamaño natural. Para ello fueron tan poco imaginativos que simple y llanamente le vertieron bronce encima hasta su solidificación. De esta forma, alcanzó la inmortalidad viviendo a través de su efigie. Vaya, debió de ser un hombre de baja estatura. Se trata de una representación de la imagen original, evidentemente. Absoluta e inequívocamente cierto. Una vez más, les ruego disculpen vuestras cultas mentes mi interrupción en la admiración de tan bravísimas obras de arte, pero el tiempo apremia. Sugiero dedicar el siguiente periodo de estancia en este emplazamiento a realizar la labor por la que hemos acordado reunirnos. Absolutamente de acuerdo, mi querido don Leonardo. Por supuestísimamente. Bien, pues les invito a girar sus cuellos hacia esta preciosidad de armario. En su interior, como pueden observar, descansa esta portentosa caja de caudales. Sin duda alguna, es soberbia. Caballeros, por favor. Sí, sí, ya, el tiempo. Bien, pues, ¿han traído vuestras señorías alguna herramienta? Claramente, yo dispongo de un forendoscopio. Maravilloso. Qué poético, qué clásico. Una joya de los instrumentos usados para vencer cajas férreas. A ver, abra la boca y diga 33, querida. Es usted imparable, don Guillermo. A menudo, pero en esta ocasión parece que su carga humorística ha sido detenida por la negativa de la caja del tesoro a abrirse. Caballeros, si me lo permiten, yo dispongo de una herramienta cuya eficacia ha sido demostrada en numerosos filmes. Una tarjeta de crédito. Déjenme probar. Adelante, adelante, por favor. Bien, 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 diosa fortuna. Déjenos ver sus dientes. Caballeros, mucho me temo que he sido víctima de un fraude televisivo. Este instrumento no es apropiado para abrir esa maldita caja. Don Leonardo, no se deje llevar por los demonios del mal humor. Modere su lenguaje. Me disculpo, caballeros. No soy un hombre de generosa paciencia. Debemos darnos prisa, caballeros. Los dueños de esta dorada mansión no tardarán en volver. Y si nos encuentran aquí, daremos con nuestros refinados huesos en la penitenciaría. Rodeados de personas de baja moral y cultura. Saben ustedes,
Ocurre que en ocasiones los hombres de tan ajetreada vida como el dueño de esta residencia llevan tantísimos y acuciantes pensamientos en sus ricas testas que no tienen más remedio que descargar sus atribuladas mentes en papel para de esta forma aligerarse de tantos asuntos. Me sobreviene la idea de que quizá una de esas cosas que haya escrito en papel sea la combinación de este demonio de metal. Sobresaliente, don Octavio. Indaguemos entre los documentos del escritorio. La suerte nos busca esta noche, caballeros. Debajo de este cajón he encontrado la solución a nuestro problema. Esto debería ser fácil. 1, 23, 94, 53. Caballeros, dispónganse a deslumbrarse con las riquezas de esta caja. Adelante, don Octavio. No nos mantengan vilo. Ábrala de una vez. ¡Pardiez! ¿Qué clase de broma es esta? Ni a mi fino sentido del humor le gusta. Ni al mío, don Guillermo, ni al mío. Señores, admitámoslo. Hemos sido derrotados por una inteligencia superior a la nuestra. Qué grande debe ser la mente del hombre al que se le haya ocurrido ocultar una caja fuerte dentro de otra. Una mente enorme. Es seguro que su cabeza es magistral. Señorías, lamento comunicarles que nuestro astuto enemigo ha debido disponer una trampa para todos aquellos que intenten retarlo. A juzgar por esta lucecita de aquí, al abrir la caja ha debido activar algún tipo de alarma silenciosa. De seguro que la policía estará ya de camino. ¡Oh, qué complicación! Deberíamos abandonar el emplazamiento, señores, y pronto. Un momento, amigos míos. No podemos abandonar la estancia sin antes despedirnos del dueño de esta casa que también nos ha tratado. ¿Cree usted que hay tiempo? No mucho, pero la falta de educación clama al cielo. Por supuesto, por supuesto. Por supuestísimo. ¿Y en qué ha pensado usted, don Octavio? La más clásica y sencilla muestra de inteligencia. Escribir una carta. Esta es la clase de sucesos que le arrebatan el ánimo a uno. No sea usted derrotista, don Leonardo. Volveremos a intentarlo en otra ocasión. Tiene usted razón. El hombre que se rinde es el hombre que no rinde. Oh, ¡qué prodigio de frase ha creado usted! Agradecido, don Guillermo. ¿Cuánto le resta para finiquitar la carta, don Octavio? ¡Lista! Ya podemos marcharnos, caballeros. ¿Ha dicho usted marcharnos o mancharnos? Veo que ha recuperado su humor, don Guillermo. Por supuesto, por supuesto. Bien, después de usted, don Octavio. De ninguna manera. Después de usted, don Guillermo. Me niego. Pase usted entonces, don Leonardo. No. Ustedes primero. De ningún modo. Usted primero. No, usted. Todo el mundo quieto. Esas manos donde pueda verla. Vaya, nos han cogido con las manos en la masa. ¿Ha dicho usted en la masa o en la mesa? Pero ustedes, ¿qué clase de ladrones son? Los mejores y más cultos. Por supuesto, por supuesto. Desde luego. Venga, andando y sin tonterías. ¡Vamos! Estimado señor y dueño de esta portentosa residencia, le escribe el caballero que ha intentado forzar la santidad de su caja de acero. Es de humanos errar y me temo que yo lo he hecho. Me gustaría dedicarle más palabras, pero debo marchar antes de que los cuerpos de seguridad me atrapen. Reciba un cordial y sincero saludo. Muy atentamente, don Misterio. Postdata. Exquisita decoración.